¿A usted cree? ¿Qué tal, don Hernán? Un gusto saludarlo, Valdemar, por acá. Hola, hola, Valdemar. ¿Usted cree que nos impuso Pizzi como se debió haber impuesto en la selección? Es lo mismo que hizo en Santiago Morning, que en Santiago Morning lo echaron. Nunca tuvo la personalidad ni los pantalones. Uh-huh. Después salió campeón en Católicas. Sí, pero también es lo mismo, Valdemar, si jugáis en Calera con puros gatos y después jugáis en Católica, salís campeón, pues jugáis en Colo-Colo, salís campeón, y salís el arquero menos batido. Bueno. ¿Y el resto de la carrera en Europa, el que dirigió México, que haya salido campeón de Copa América con la selección? ¿A dónde están ahí los méritos? O alguno debe tener, digamos. Bueno, lógico, en el tiempo el entrenador se va haciendo, pero sáquese la venda de los ojos, porque en el camarín de la selección chilena llegaban hasta culado, entonces ¿qué? ¿Sí? Sí, pues. Bueno. ¿Y saben cuántas veces llegó curado? No sé. Yo que ustedes los periodistas no se queman, pues. Pero según ellos nunca. Con todo respeto, es que ustedes nunca se queman. Es que no alcanzó a llegar, si chocó antes en la Ferrari. No alcanzaste a llegar desde el momento. Llevémonos, entonces, ¿para qué me entrevistas? No, nosotros lo entrevistamos por el tema de esta... No, de ese tema no quiero hablar. No, de todo. Hablemos de todo, sí, ese es... No hay ningún problema, hablemos de todo. Sí, bueno, yo estoy... Ahora, uno tiene lo... ¿Ustedes saben cómo soy yo? Sí. ¿Para qué me llaman a mí? No, está bien, está bien. Lo llamamos por lo mismo, Hernán, porque sabe que dice la cosa... Porque nos gusta conversar con usted, porque va de frente y todo eso. Mañana sería la primera vez que una mujer en Chile dirige, pues. Sí. Y pero, a ver, marquemos alguna diferencia en eso, Hernán. Una cosa es la capacidad de conocimientos y otra cosa es el impedimento que pueda tener como para entrar o no a un camarín. ¿Usted cree que ese es el principal problema que pueda llegar a tener esta entrenadora si es que esto sucede o hay algo más? Oye, tú fuiste jugador. ¿A quién respetas? ¿A una entrenadora mujer o a un entrenador hombre? A todo el mundo. A todo el mundo. Todo el mundo se merece el mismo respeto. Ah, ya, pues entonces, ojalá cuando hubieras jugado tú que te dirigiera a ella. Bueno, si me hubiese tocado, lo hubiese respetado, porque obviamente es mi entrenador o entrenadora y debería de respetarla. Yo respondo en relación a lo que a mí me parece. Yo no estoy en ningún bando. No comparto tu opinión. Yo tampoco comparto que por ahí, usted dice que había dirigentes que mandaban el camarín o que mandaban papeles, esto y el otro, y tampoco comparto que a lo mejor usted no en el último tiempo cuando dirigió haya dirigido por tan poco monto mensual, bajando quizás lo que le pueden pagar a un entrenador. Entonces también, si hay que decir las cosas, digámoslo para todas partes. Digámoslo que son, para todos lados. Ganado bien, po. ¿Qué? No porque dirige un equipo de segunda división, po. No, porque no necesariamente dirigía por lo que el mercado más o menos estaba dirigiendo. Yo entiendo que usted tiene una pasión por el fútbol y siempre la ha respetado. Te equivocaste de persona, pues, Valdemar. No, te equivocaste de persona. No, las cosas como son, Hernán, yo lo respeto mucho, pero las cosas como son también. No, yo no comparto tus juicios porque vos no te quemáis con nadie, pues. Yo me estoy... Vos siempre has sido cagón para hablar, pues. No sé, yo creo que... No le faltaba el respeto, estoy dando mi punto de vista. No, vos de parte de los dirigentes, vos estáis de parte del CDF, del FOC, por lo que te conviene para que no te echen. No, Hernán, perdóneme usted. Como periodista no le he ganado a nadie, vos. Puede Hernán. Ser también. Y como arquero fuiste mediocre. Puede ser, Hernán, también puede ser lo que estoy tratando mediocre, de... Mediocre, fuiste del montón, ¿no? Hernán. Estoy tratando de mantener un diálogo y no una conversación. No, quiero tener diálogo contigo porque listo. Vos sois chueco. Listo. Podemos mantener un poco la calma, ¿no? Es posible, ¿no? Pero que no me entreviste, Valdemar Méndez. Porque lo considero un cagón. Bueno, es que está bien, pero el respeto, Hernán, sabe que... Ah, sí, el respeto, que respete y que yo me andaba ofreciendo por Chaucer, por dirigir segunda división. ¿Qué te había imaginado? No, segunda división no. Por dirigir Santiago Morning. Ah, Santiago Morning, claro. Sí. ¿Vos sabés cuánto ganaba yo? Poco. Sí. Gano más que vos, porque la televisión... Ok, Hernán, en estos términos es difícil poder tener la conversación. No, es difícil que sigamos conversando. Sí, por eso. Entonces, igual le agradecemos haber conversado. Muchas gracias. Que esté muy bien, ¿eh? Hasta luego, chao.